cooperativa. Ella lo recoge, venga. Facemos entrega aquí a don Jesús do material que se recaudou durante a carreira do turrón. Eu calculo, dispor de estar cargando co empleado do concello que no que trouxemos todos os produtos alimenticios, pois eu creo que habrá máis de 200 kilos probablemente. É de agradecer que a xente que participou na carreira do turrón que colaborase dunha maneira tan extraordinaria, porque oi, todo o mundo ten os seus gastos, todo o mundo ten que velar polo seu, e que sean solidarios e que colaboren, pois hai que agradecer, e polo tanto darlle as gracias públicamente a toda a xente que participou na carreira e tamén evidentemente a xente que aportou algo. E agora estou seguro de que isto vai levar un fin apropiado, estupendo, porque hai moita xente necesitada, e o mellor deso sí que nos pode falar aquí o Jesús. Antes de darlle a palabra, é máis ou menos o dos outros anos ou baixou un pouquichiño? No, eu creo que pode ser algo máis, incluso sí. A participación foi maior. Este ano calculamos unhas 1.400 personas as que participaron, e tanto en participación como en volumen ou en peso dos produtos alimenticios, eu creo que hai máis co ano pasado, me dá esa sensación. Estamos nunhas datas, hoxe daban os datos, as cifras de recaudación nestos eventos solidarios na capitalidade da provincia, en Ourense, e habíase baixarase moito o que as aportacións da xente. Pois, eu creo que aquí, a ver, comparado co ano pasado, me parece que non quero molestar, ni ser y como se di agora esto de... Políticamente incorrecto, Valdeorras necesariamente non é Ourense. Don Jesús, vi la cantidad del año pasado y este año es más cantidad, pero lo estoy viendo no solamente en la aportación de la carrera del turrón, sino lo estoy viendo en la campaña que estamos haciendo toda la Navidad. Le comentaba, hay algún supermercado que ya hemos ido a recoger 5 carros y todavía los tendremos hasta pasado de Reyes. Por tanto, yo estoy muy contento. Hemos hecho una entrega especial para Navidad. Como es lógico, hay gente que no solamente están ellos, sino que vienen, reciben familiares. Y la verdad es que tanto en la parroquia como la gente que ya lo trae directamente a Cáritas, o la campaña que están haciendo mis compañeros en las parroquias o en los supermercados, ha sido muy generoso. A pesar del cansancio. Llevamos ya muchos años. Y en estas cosas lo sabemos. Los que dan casi siempre son los mismos. Pero hemos visto, por ejemplo, una cosa muy bonita. Este año el Colegio de la Divina Pastora prácticamente duplicaron la cantidad. O sea, la gente está mentalizada. La gente está mentalizada de las más que agradecidas. Como decía el alcalde, Valdeorras es solidaria. No, Valdeorras es solidaria. Es lo mismo que ahora estamos haciendo la campaña de Cáritas en la iglesia, y yo no sé el resto de las parroquias, pero nosotros prácticamente estamos duplicando los donativos, lo cual, pues eso, habla muy bien del espíritu solidario de la gente. Pues muchísimas gracias, Aurentino Alonso, Jesús Álvarez y Alfredo García.